Encontramos en la entorno de la calle Salazar, donde hace unas semanas comenzamos una obra muy esperada y necesaria para el municipio de La Victoria, que es la mejora de la red de agua, de abastecimiento de agua. Una obra con un importe muy importante, de más de 1 millón de euros, y que va a beneficiar a los vecinos de no solo de la calle Salazar, sino también de la calle Arrayanero, de la calle de los Bajos Altos, y también después daremos el salto a la calle Los Cercados y la calle del Combate. Como saben, la red de abastecimiento de agua en el municipio es una red bastante vieja, bastante deficiente, que tiene una cantidad importante de fugas, y con este proyecto que presentamos al Gobierno de Canarias ya hace más de un año y que fue pues, bien visto por parte de la Administración Autonómica, pues vamos a poder ejecutar todas estas acciones y sobre todo después también asfaltar la vía, porque algunas de las vías como la calle Salazar o la calle Los Cercados nos discutían a los vecinos porque no habíamos asfaltado esas calles, y era porque teníamos previsto el comienzo de estas obras para después asfaltarlo. Con ellos vamos a conseguir una mejor calidad de agua, vamos a conseguir que el agua llegue mejor a los domicilios, que llegue por fin el agua también limpia, porque también tenemos algunos inconvenientes de minerales que llevan aquellas tuberías que llevan muchísimos años instaladas. Y bueno, hemos intentado ejecutar la obra por fases para intentar también generar las menos molestias posibles a los vecinos. Y bueno, ahí va caminando, va a un ritmo importante, estamos contentos y vamos a intentar que este no sea solo el proyecto de agua. Estamos junto a este, estamos trabajando también en la parte alta del municipio con la impulsión del agua desde el depósito de La Resbala al depósito de Las Lajas, con lo que vamos a eliminar el 100% del flúor en el municipio. Le hace una inversión también junto al Cabildo de Tenerife de más de 800.000 euros. Y en sumas, pues estamos invirtiendo mucho dinero en agua. Sabemos de las carencias que teníamos de hace muchísimos años, de las necesidades que nos exigen los vecinos y vecinas de este pueblo. Pues vamos dando pequeños pasos y bueno, seguiremos presentando todas aquellas líneas de subvención necesarias para seguir mejorando otros rincones del municipio.